فوتني فوتني بس نورتي تليفون عمر كان سنة فوتني نسل وما Can I give you my phone so you can take a few pictures? Yeah. Like, no, yeah, we have photographers. Oh, okay, but okay. Listen, yeah, sometimes we don't get them. ¿Cómo usted lo bien o lo tengo parado detrás? No, bien, ¿eh? Bien, bien, estoy bien, güey. Julian Marcelo, congratulations. I think this is your seventh title in the 2 years that you've partnered together. So, first of all, what does this title mean to you, and why do you think you are able to work so well together on the court? Yeah, thank you. Did you say it was our seventh? Seven. We weren't sure because somebody asked us earlier, and we were trying. I thought it was six, but it's nice that it's seven. And okay. And. Yeah, it means a lot to us. You know, we, of course, it's always nice to win titles and then to win these kind of events that are the biggest events that we have in our sport. It's pretty cool. And I think both of us, we are quite, I mean, as is everybody here, of course, but we're quite serious with our tennis in the sense that we sacrifice a lot and we work quite hard and we take it seriously. So it's nice to get rewarded. You know, at the end of a wonderful week like this. But we're super happy with the week. This is such a, let's say, prestigious stop in our calendar. And it's such a nice victory to have. All right. Well, Marcelo, I wanted to know what are some of the things you've learned from playing with Julian in the last 2 years? Because I think there's maybe 10 years separating you two in terms of experience on the tour. So what have you really learned in the time that you've been together? Well, as I said, I'm really open to learn new things all the time, and I learn a lot from all my partners. And of course, I learn a lot of things from Jules. You know, he's a super hard worker guy, always does whatever it takes to be ready. For practice, for matches, for tournaments. And that's something that I really appreciate that I learned from him. You know, like no matter what's the situation, no matter if we're going through good moments or bad moments tennis-wise, you know, you gotta stick to your routines, to your beliefs, and keep working for those goals, you know. Sooner or later, work's gonna pay off, and that's what we do together. Yeah. Sí, hola, Marcelo, te quería preguntar a ti. Primero, bueno, has hablado más de una vez de lo duro que fue tu camino hasta llegar a la cima del profesionalismo. Bueno, ¿cómo transfieres esas dificultades que pasaste, pues? Para tener una mentalidad sólida, ¿no? en el tenis? Bueno, yo creo que tanto como yo y como muchísimos otros jugadores en el Tour, tal vez no hemos tenido las cosas fáciles, especialmente pues, al principio de nuestras carreras. Jules también pues, creció en el Caribe también y obviamente pues, no es una zona en la cual tengamos las posibilidades o las facilidades, digamos, como otros países que ya tuvieron historia, digamos, en el pasado, que tuvieron campeones del mundo o que tienen eventos grandes como estos o torneos de Grand Slam. Entonces, obviamente es un poquito, tal vez un poquito más complicado para las personas que venimos de estos países un poco más pequeños, donde no hay mucha cultura tal vez de tenis. Pero yo creo que aquí viene un poco lo mismo, de creer en el trabajo, de creer en ti mismo, tener esos objetivos claros, ¿verdad? Yo creo que cuando uno tiene sus objetivos claros y uno se levanta cada día con esa motivación, digamos, de querer lograr algo, de querer lograr tu sueño, yo creo que eso es lo que te va empujando día tras día, no importa lo que tengas que pasar en el camino,
tarde o temprano, pues uno se va acercando poco a poco a los resultados que uno tiene en mente y al final la satisfacción creo que es un poco más grande saber tal vez el camino que a uno le ha tocado y poder llegar a cumplir los sueños, ¿verdad? Sí, Jules, te quería preguntar a ti también. Bueno, ¿cómo lo haces? Ahora, la carrera de los tenistas también se está alargando cada vez más. En tu caso, ¿no? casi 42 años, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el secreto para seguir a este nivel, ¿no? Con casi 42 años? Sí. Y no te estoy llamando viejo, ¿eh? Gracias. No, como ya dije en la cancha, voy a cumplir ahorita 42 y yo intento ahora más que nunca disfrutar de los torneos, porque cada torneo que juego tengo un poquito en la cabeza, también puede ser mi última vez jugando este torneo, entonces también es un poco difícil jugar a veces los torneos con un pensamiento así, pero después una vez que ya llegamos al torneo y empezar los entrenos y el primer partido y ahí nos metemos en nuestra, ¿cómo se dice? Zone. En nuestra zona, en nuestra burbuja. Sí, claro. Y ahí ya sale el parte competitivo mío, creo del Chelo también, y me pongo muy competitivo ahí, voy a empezar a hacer todo lo posible para prepararme mejor para los partidos y solo estoy pensando en prepararme bien y ganar mi partido. Pero tu pregunta fue si hay algún secreto o algo. No hay. Lo que sí puedo decir es difícil, porque si ves a los otros jugadores que tienen mi edad, por ejemplo, muchos se lesionan, muchos no tiene a lo mejor un físico que tengo, que sé que es genética también, pero también trabajo bastante duro y me mantengo bien, la dieta. Siento que mientras más viejo se pone uno, más activo tienes que estar. No puedes, yo, por ejemplo, si dejamos de jugar ahorita, paramos por 2 semanas, yo no puedo agarrar una semana de vacaciones porque me va a costar 2 semanas, 3 semanas en agarrar mi ritmo otra vez. Entonces ahí agarro 2 días off y tengo que empezar otra vez porque si no, va rápido cuando uno es más viejo. Entonces, es más, no hay un secreto, sino es más al día a día mantenerte activo y seguir dándole la dieta, dormir bien, haciendo las cosas bien, pero seguir entrenando. La gente piensa que ya con más edad puedes entrenar menos, pero a lo mejor de horas de entreno menos, pero día a día tienes que estar prendido y activo a hacer el trabajo y eso es lo que intento hacer. Seguro que en algún momento voy a pegar al pared y ya se acabó todo, pero... Sí.